los últimos años hemos tenido la suerte y la posibilidad de ver, cada uno de los que nos ha tocado vivir, un desarrollo económico importante y puntualmente también de la faz comercial muy importante, lo cual ha generado seguramente muchos afiliados para el sindicato. Y el sindicato, que de alguna manera estaba medio como aletargado, como escondido, siempre tenía ese tipo de vicisitudes que hoy ya empieza a no tenerlas. Me parece extraordinario poder sacar a la vereda a OSECAP y ponerlo acá para que la gente lo vea, iluminado, con buena luz, con que la gente esté detrás de una vidriera y que el que pase pueda saber que existe OSECAP, que existe un gremio, que existe un gremio que le genera una mutual. Y yo, conociéndolo a Julio y viendo la obra que él ha realizado en Junín, no me cabe la menor duda que en muy poco tiempo muchos vamos a hablar de OSECAP de otra manera. Ya podemos decir que OSECAP en los últimos 6 meses es otra cosa. Desde haber tomado la posibilidad de remodelar el lugar que tenía OSECAP como esparcimiento, como lugar de prestación para la fiesta, para todos sus afiliados, a encontrarnos también en un lugar como este, es significado de un compromiso diferente y distinto. Y esto tiene que ver también con la buena atención y la predisposición de todos los muchachos que han tenido OSECAP, como Aldo, como las chicas, como el otro compañero, que trabajan desde hace mucho tiempo y que siempre han tenido la suerte de tener una predisposición vinculante a que la cosa salga de la mejor manera. Creo que la historia se escribe con hechos, ¿no? Y seguramente habrá mucha gente que podrá criticar, que podrá decir una cosa o que podrá decir otra, pero los hechos son los que muestran. Y a veces, cuando uno está en la exposición pública, genera una enorme cantidad de críticas por hacer. Aquellos que no hacen, creo que nunca nadie los va a criticar, porque lamentablemente pasan desapercibidos por la vida. Aquellos que tienen la responsabilidad de construir una vida pública distinta. Y cuando digo pública, no digo por estar en la función pública. Digo pública porque desde el cura párroco, que está todos los días dando la misa y construye de alguna manera una cuestión de fe en el templo de todos, creo que también aquellos que trabajan permanentemente desde la salud, desde los sindicatos, las obras sociales, construyen también la posibilidad de una vida diferente todos los días para una nación en la cual soñamos muchos. ¡Llegué con Spider-Man! ¡Cuidado! Lincoln, 11 de la mañana en la municipalidad, todo el mundo se viene el casting de Quinta Fondo, venite con todos tus inventos, con todos los juegos, venite con todos que vas a salir para toda América Latina, hay grandes premios y vamos a estar eligiendo el Quinta Fondo en Lincoln. 4 a 2, 11 de la mañana, yo me llevo a Spiderman, me llevo a todos estos, los espero. Shopping, Shopping. La mala querela en Lincoln, 11 de la mañana, chau. Música no pare, no. Bang, bang. Leo, se desarrolló en Martínez de Hoz una nueva reunión con relación a la tarifa de interés social. Bueno, contanos qué es lo que se pudo avanzar, sobre qué. Bueno, en el día de ayer, en la cooperativa de Martínez de Hoz, llevó a cabo la segunda reunión con la presencia de las 4 cooperativas, Martínez de Hoz, El Triunfo, Carlos Aras y Las Toscas. Ya habíamos tenido una reunión previa de carácter de informativa para que estas cooperativas puedan bajar a su mesa directiva, a su organización, cuál era la propuesta. Bueno, y en el día de ayer quedaron sentadas las bases, las condiciones para que vamos a tener en cuenta para incluir a la gente en la tarifa de interés social. ¿Ya se comenzó a armar el listado? ¿Cómo se hace? Bueno, en el día de ayer, y ya que estábamos en la localidad de Martínez de Hoz, luego de la reunión y de las condiciones, las bases que quedaron delineadas, se empezó a trabajar ya en el listado previo que siempre se arma. ¿Qué hacemos en este caso? Como participan organizaciones, centros de jubilados, clubes y demás, todas esas instituciones que conforman la comisión evaluadora presentan un listado de quienes para ellos son los posibles beneficiarios de la tarifa. Entonces, bueno, se arma un listado general, entre todos se cruzan datos y demás, para que, bueno, por ejemplo, si en Martínez de Hoz tenemos 40 personas para visitar y la tarifa tenemos la posibilidad de
de otorgársela a 25 personas, bueno, hacer la selección en base a eso. Cabe destacar que después de tener este listado, ya ahí participa la Secretaría de Acción Social a través de una trabajadora social que va y hace la encuesta casa por casa, bueno, y después la comisión nuevamente se junta, se sienta con todos los informes sociales para determinar cuáles son los beneficiarios. Hoy se va a desarrollar también una nueva reunión del Consejo de Discapacidad. ¿Qué temas son los que se van a tratar específicamente? Mira, específicamente tenemos, bueno, se sigue trabajando en este proyecto de ordenanza que dentro de muy poco se va a enviar al Consejo Deliberante sobre accesibilidad en general. Creo que alguna vez ya lo charlamos, pero bueno, tiene que ver todo lo que es la parte edilicia o la parte de equipamiento urbano, pero también tiene que ver con el tema fiestas y el tema carnaval, que está muy presente, para que dentro de esta ordenanza incluya esta cuestión, para que sea realmente accesible, o sea, para todos, de alguna forma decirlo. Y por otro lado, también la organización de una jornada que estamos programando para el mes de septiembre, donde, bueno, que ahí tenemos una propuesta de la Comisión Nacional de Discapacidad, que bueno, que vamos a charlar y que bueno, ya vamos a empezar a poner una fecha y a armar esta jornada, que vendría a ser la sexta y es una jornada regional. Muy bien. Y este fin de semana se desarrolla, como todos los fines de semana, Argentina Nuestra Cancha, que es un plan del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Bueno, contanos quiénes participan, dónde lo hacen. Bueno, Argentina Nuestra Cancha es un programa de la Secretaría de Deportes de Nación que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es un programa donde estudiantes de los profesorados de educación física, a cambio de una beca, realizan actividades deportivas gratuitas y abiertas en lugares públicos. Nosotros, este es el cuarto año que se viene ejecutando este programa en nuestra ciudad, en donde se realizan distintas actividades durante la semana, actividades con tercera edad, con chicos, con personas con discapacidad. Y los sábados generalmente, que por ahí es lo que más resalta, los sábados tenemos en los cuatro puntos de nuestra ciudad, en los dos SIC, Plaza España, San José, en la Plaza Ludovico Ferrari y en la Biblioteca Eva Perón del barrio Fonavi, ahí tenemos actividad por la tarde a partir de las 14 horas hasta las 16:30, donde bueno, concurren los chicos a realizar actividades deportivas y desde el municipio se acerca al terminar la jornada esta de deporte y recreación, una copa de leche, una leche chocolatada y unas facturas para que los chicos puedan compartir un momento más. Cada tanto, esa actividad que se hace habitualmente durante toda la semana, cada tanto lo que hacemos es una actividad recreativa en el parque. ¿Qué hacemos? Los mismos chicos que trabajan en la semana y los sábados en los barrios, se los pasa a buscar por cuatro puntos que tenemos ya delineados con los trencitos municipales, vamos al parque, bueno, y también exactamente lo mismo. Ahí se realizan actividades deportivas y recreativas y bueno, después se comparte un almuerzo que generalmente es una choriciada y bueno, invitamos por ahí en alguna oportunidad a la gente de cultura que lleva algún espectáculo, la gente de salud, las promotoras que van también con alguna charla también sobre el lavado de manos o algún tipo de prevención. Así que bueno, es un trabajo que se viene haciendo hace cuatro años y bueno, realmente participan muchos chicos. Generalmente en estos encuentros que se hacen en el parque van más de 200 chicos.